Bueno, pues muy buenas tardes a toda la gente que mira mi canal por YouTube. Lo prometido es deuda. Aquí tenemos a las candidatas de la Feria a Jerez Zacatecas 2013. Vamos a saber lo que querían saber ustedes, los que se preguntan, todos los que están en Estados Unidos, en lugares fuera de aquí de Jerez Zacatecas, qué es lo que piensan las candidatas, qué es lo que sienten, y vamos a conocerlas más a poco. Primero vamos a empezar por saber los nombres de cada uno de ustedes, con todo y apellidos, ¿ok? Empezamos por aquí, por este lado. Mi nombre es Lisandra Ulloa Murillo. Yo soy Mariana Cabral Venegas. Yo soy Karen Aparicio Flores. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo fueron seleccionadas, muchachas? Fuimos seleccionadas por parte del patronato. Sí, hubo una invitación. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ahora como candidatas? O sea, como las tres elegidas a corona de pues, la próxima feria. Yo me siento muy bien, tengo una satisfacción muy grande. El poder ser una de las tres candidatas creo que ya es algo muy bueno, y pues a representar Jerez, ¿no? Sí, yo me siento igual muy, muy orgullosa de poder representar a mi tierra, también pues de ser parte de una de las tradiciones más antiguas y más bellas de nuestro Jerez. Sí, estoy muy emocionada y pues muy agradecida. Pues bueno, yo también me siento muy contenta de ser parte de esta tradición. Era algo que yo no me esperaba, y entonces recibir esta invitación sí me puso muy contenta. ¿Y ahorita qué estudios están cursando ahorita en estos momentos? Yo estudio en la prepa Colegio de Bachilleres, en el plantel 4. Yo estoy estudiando sexto semestre de bachillerato económico-administrativo en el Colegio Daniel Márquez Medina. Yo estoy estudiando la licenciatura de turismo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Otra pregunta más. ¿Cómo se llevan entre ustedes? Nos llevamos bien. Muy bien. Sí, nos damos nuestros saques y todo. Y por ejemplo, ahorita que son ya las candidatas, ¿cómo las tratan sus amigos y amigas? ¿Cómo les dicen? ¿Están emocionados? ¿Están no sé, me imagino, ¿no? Sí, pues igual que nosotros, muy emocionados, apoyándonos en todo, junto con las actividades. Pues sí, existe la carrilla que te dice la princesa, ¿no? La reina y todo eso. Sí, pues sentir el apoyo es muy, muy bonito. Realmente te das cuenta de quiénes son tus amigos de verdad. Y pues los que en verdad te apoyan en las buenas y en las malas. Y pues también estoy muy agradecida con ellos. Pues más que nada sientes la buena vibra de tus compañeros, de tus profesores, de tu familia y todo. Y pues sí, también te emocionan y como... Sí, la carrilla. Y por ejemplo, ¿qué esperan ustedes para este cómputo? O sea, ¿qué es lo que esperan de la reacción de igual? Como estamos hablando de sus amigos, sus amigas, su familia. Pero ¿qué es lo que esperan ustedes? Aparte de pues bueno, no sé quién de las tres vaya a ganar, pero ¿qué es lo que esperan en este cómputo? Pues pasárnosla bien. Ya ve que nos encierran, ¿no? Y no podemos hacer sí. Nada. Pues platicar, y que después de la feria y todo, pues nos sigamos hablando. Sí, esperamos, pues igual como dijo Lisandra, pues seguir llevándolas muy bien, que la respuesta de la gente sea pues que elijan a su favorita y pues que gane la mejor, y pues sí. Pues sí, prácticamente las tres estamos viendo esto como un modo de convivencia más, no como una competencia, así que pues la gente es la que decide la reina, entonces está en manos de ellos y nosotros pues seguirnosla llevando muy bien. Eso sí. ¿Alguna vez se imaginaron ser candidatas a reina? ¿Alguna vez pasó por su mente? No, pues no, la verdad no. La verdad no, pero sí es muy especial que se fijen en ti para poder representar a tantas muchachas bonitas que hay en Jerez. Eso sí. ¿Qué es lo que les gusta más de su tierra? Pues yo digo que los edificios arquitectónicos, el santuario está muy bonito, ¿no? Y el Teatro Hinojosa, la parroquia y así. Yo también diría que sí, la arquitectura, la gastronomía deliciosa, las flautas, la gente, más que nada la gente, que sean unidos, y también
pues la tradición, la feria. La feria es una de las tradiciones más antiguas y más bonitas. Y pues sí, todo. Todo eso. Pues en sí todo, porque por eso fue reconocido Pueblo Mágico. Contamos con muchas tradiciones bellas y muchos edificios arquitectónicos que tú vas al centro y te quedas viendo su fachada y te sorprendes porque están hechos con mucho cuidado. Al igual la gastronomía, muy deliciosa. Toda la comida hecha con diferente tipo de chile y con diferente sazón, todo. Ahorita que decían eso, también era otra pregunta que ya la contestó Mariana. ¿Cuál es su comida preferida? Ya dijeron que por las flautas, ¿no? Pero acá contigo, ¿cuál es? Las enchiladas verdes y también las flautas. Sí, yo también las flautas. También las fajitas, muy ricos. A ver, ahí va una pregunta Bien también. grasosos. Hay una pregunta también que a lo mejor muchos también quieren saber, ¿verdad? O sea, ¿y las candidatas tienen novio? Yo sí. ¿Sí? Me imagino que sí, ¿verdad? No, yo no. ¿No? Ah, bueno, ahí está la primera que no tiene novio, ¿eh? Para que se apunten ahí todos, ¿no? De aquí para adelante va a salir con novio, eso sí, segurísimo. Ok, vamos a hacer otra pregunta más. Si fueras, vamos a hablar primero por partes de nosotros acá. Si fueras la reina, ¿qué harías por Jerez? Pues yo promovería Jerez porque Jerez es muy rico en pisos arquitectónicos, en su gastronomía y la gente es muy solidaria, o sea, no nada más promoverlo en el área cultural, sino también darles a conocer a los demás que la gente de Jerez es muy solidaria y muy sencilla y muy fiestera. Sí, Sí. pues sí, más más pues sí, promover, como dijo Lisandro, promover pues todo lo que tiene Jerez para ofrecer, ¿no? Que es muchísimo. También yo, mi hermanito tiene autismo y a mí me gustaría pues ayudar a la Escuela de Educación Especial, porque para mí, pues es porque yo lo he vivido y para mí ellos son lo mejor que hay en el mundo y son pues angelitos que nosotros necesitamos ayudar, así como ellos nos ayudan a nosotros. Y pues a mí me encantaría hacer eso por mi tierra. Pues sí, yo buscaría la forma en que aumentara más el turismo en Jerez, porque como ya dijimos, Jerez es un pueblo mágico muy bello, entonces sí se merece más resalte para que vengan los visitantes a conocerlo más a fondo. Al igual como dice Mariana, hay muchas personas, por ejemplo, el asilo de ancianos, que también necesita de esas personas el cariño de la gente, porque muchas veces ya sus parientes no se acuerdan de ellos, entonces sí hay que irlos a visitar, a hacerles un cariñito a ellos también. A ver, ¿cuál es el mensaje para el pueblo de Jerez para este próximo cómputo? Pues que voten por su candidata favorita, que la apoyen siempre en todos sus eventos que vaya a hacer y a los comités que le echen muchas ganas y pues que todos seamos amigos, que es lo más importante. Sí, yo invito a toda la gente a que vote por su candidata favorita, a que pues asista a todas nuestras actividades que vamos a estar realizando, que son, pues al final del día son para ustedes y las hacemos para que ustedes nos conozcan un poquito mejor y así puedan elegir a su favorita y ir a votar el 24 de marzo. Pues ya invitar a esta gente a que se esté preparando para la feria porque ya es muy próxima. Al igual que se arrime el 24 de marzo a votar por su candidata favorita y que asistan a todas las actividades que cada una de nosotros vamos a estar realizando para ustedes. A ver, otra pregunta más. ¿Cómo fue la reacción de sus familias cuando les dijeron sus hijas van a ser las candidatas a reina? ¿Qué les dijeron sus papás, sus hermanos? O sea, no sé, ¿cómo reaccionaron? Pues por mi parte mi mamá estaba muy emocionada, muy contenta. Como todas las mamás, yo me imagino que todos los papás se sienten orgullosos de sus hijos y pues más cuando pasan un escalón más, pues se sienten aún más orgullosos. Sí, pues igual estaban sí emocionados y todos, pero sí, sí me batallé un poquito para que me dejaran, pero mi mamá también fue reina y yo le dije, a ver, tú sí, me Sí. toca a mí. Y ya se decidió y pues también estaba muy emocionada que yo también viva la experiencia que ella vivió. Igual mi tía también fue candidata y pues sí, es muy emocionante para ellas, yo pienso que
que yo también viva lo que ellas vivieron. Pues mis papás también estuvieron muy contentos, y en sí toda mi familia, porque cuando recibieron la noticia que fue avisarles, pues todos muy contentos, luego recibí su apoyo. Bueno, pues vamos a mandar un saludo por ahí para una persona de Sombrerete que dijo que le saludara mucho a Lisandra. Ahí está el saludo, porque va a salir también por YouTube para que lo vean, que porque se le hizo muy guapa y que pues él va a dar su voto desde Sombrerete, va a venir a Jerez a votar por Lisandra. Acá el saludo para ella. Y pues a toda la gente que nos está mirando por medio de mi canal en YouTube, muchas gracias. Esta fue una entrevista con las candidatas. Espero les guste y que voten por su favorita, los que estén aquí viéndonos en Jerez, los que estén por aquí cerca, también que se vengan el próximo domingo, ¿es 24? ¿Va a ser el 24? 24 de marzo, para que voten por su candidata preferida. Están las tres, están muy guapas, va a estar muy difícil dar el voto, ¿verdad? Porque no se va a saber con quién, porque las tres son dignas de la corona, por algo las escogieron. Y esto fue todo, muchas gracias por mirar mi canal, saludos a toda la gente bonita que nos acompaña y nos sigue por medio de internet, desde los Estados Unidos, la gente de los alrededores y en todo el mundo que nos mira, muchas gracias, hasta la próxima.